Bueno, pues soy Marta Iturribarría del País Vasco, trabajo en información ambiental y dentro de la información ambiental específicamente también en el Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi. Os voy a presentar hoy el avance del nuevo sistema que ya está en producción, que podéis entrar y trastear todo lo que queráis. Porque empezamos a construir nuestro sistema de información en 2006, lo pusimos en producción en 2010 y después de 10 años, de más de 10 años, pues bueno, pues hay muchas cosas que cambiar. ¿Esto por dónde va? Ahora, ya. A mí me gusta hablar de sistema de información, más que de portales y más que de portales de datos. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de datos, también hablamos de información. Introducimos en el sistema multimedia, documentos, mapas, etcétera, etcétera. Y también, sobre todo, porque no solo hablamos de información, también de protocolos, de normas, de guías, de criterios. Entonces, así es como vemos todo, ¿no? Todo lo que va detrás. Aunque hoy os presente sobre todo el portal web, todo lo que va por detrás es algo muy complejo, como sabéis todos los que trabajáis en gestión de información y de datos. Tenemos unas obligaciones, como ha quedado bien claro, que están dentro de las normativas y de los documentos estratégicos, tanto a nivel europeo, estatal como autonómico, y eso es lo que nos marca, eso es lo que nos marca la información que necesitamos. Pero esa información tiene que estar estructurada, catalogada y organizada para dar respuesta a esas obligaciones que no son solo las que estamos hablando de biodiversidad, sino también las propias inherentes al acceso del público a la información ambiental. Es decir, que tenemos que atender a las solicitudes que nos piden, a lo que nos preguntan, pero también, sin que nadie nos pida nada, tenemos que difundir. Eso está en toda la normativa de acceso a la información. Y también tenemos que dar asesoramiento y ayuda en la búsqueda de información y en la interpretación de la información. Tenemos que capacitar a los usuarios de la información para que sepan utilizar esa información. Bien, para eso, como muy bien ha dicho antes también Emily, tenemos que normalizar la recogida y envío de datos. O sea, necesitamos que la información ya nos venga de una determinada forma para que luego la podamos estructurar, catalogar. Y podamos darle el uso que necesitamos. Entonces, nosotros no solo estamos hablando de una infraestructura tecnológica, que la tenemos, no solo estamos hablando de un portal web en donde se muestra esa información, también estamos hablando de guías manuales de cómo aportar la información. ¿Por qué? Porque no somos los productores de información. Normalmente toda esa información nos viene de otros. A los que de alguna u otra manera estamos pagando por esa información. Nos podemos pagar mediante contratos públicos, mediante subvenciones, podemos establecer bueno, pues, algún tipo de convenio con la ciencia ciudadana, con otras entidades. También estamos hablando de integrar conocimiento, porque no solo estamos hablando de datos biológicos, también estamos hablando de conocimiento administrativo y de gestión. Todo eso que hablamos de lo que tenemos que aplicar, de cómo funciona la red natura, de cuáles son los conceptos, criterios que tenemos que aplicar, muchas veces todo este conocimiento no lo tienen las mismas personas. Los que trabajamos en la administración conocemos este conocimiento administrativo, pero que los que trabajan en el campo normalmente no tienen esto, ni este vocabulario ni estos lenguajes, ¿no? También nos tenemos que hablar o tenemos que integrar a aquellos que saben de gestionar Big Data, ¿no? O el Internet de las cosas, o los sensores, o los satélites. Normalmente son personas también diferentes, pueden saber mucho de Internet o de sensores o de satélites, pero no saber específicamente sobre las especies o los hábitats. También tenemos que hacer una evaluación de políticas. Trabajamos en la administración pública, por lo tanto, también tenemos que saber de las nuevas tendencias de gobierno abierto, de evaluación de políticas, porque también eso tiene una técnica, tiene un conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? También tenemos que dar a conocer al público lo que hacemos. Al final,
Esto, como también decía Blanca, es un tema de país, ¿no? Es algo social, es decir, es un patrimonio de todos. Y como patrimonio de todos, y también lo decía antes Gloria, ¿no? No podemos proteger aquello que no conocemos, ¿no? Entonces, también tenemos que transmitir ese conocimiento a la población en general y a los políticos en particular, que son los que toman las decisiones y tienen que conocer la importancia de todo lo que hacemos, ¿no? Esto también está enmarcado en la Estrategia Europea de 2030, porque habla de propiciar un cambio transformador, ¿no? Y un nuevo marco de gobernanza. O sea, todo esto, también Blanca hablaba ayer, ¿no? De un cambio cultural. Todo esto tenemos que integrarlo. Y esta diapositiva, que la suelo poner siempre, es para que veamos la complejidad, no solo del conocimiento biológico, que ya es de por sí complejo, sino de todos otros conocimientos que tenemos que integrar y además tenemos que actualizar, tenemos que verificar que sea de calidad, tenemos que desarrollar, capacitar a todos los que están formando parte de esa integración de conocimiento. Y todo eso requiere, por tanto, no solo datos, sino relaciones entre unos tipos de conocimiento y otros, y sobre todo de personas. Personas que recojan datos, que los interpreten, que los conviertan en conocimiento. Y como decía el otro día Patricia en Bilbao, que los conviertan en inteligencia, ¿no? Al final tenemos que llegar a una toma de decisiones inteligente, es decir, aquella que vaya a nuestro propio beneficio, ¿no? Bien, pues de todo ese universo de cosas nos tenemos que centrar. ¿Qué necesitamos saber? Emily ya lo decía, no necesitamos saberlo todo, ni mucho menos. No somos la academia, ni tan siquiera somos científicos. Somos usuarios de información, somos planificadores y somos gestores. No necesitamos todo el conocimiento y tenemos que tener claro quiénes somos y a qué nos dedicamos. Necesitamos certezas para tomar decisiones. Y el otro día puse un ejemplo en el Foro Social de Bilbao, muy simple. A mí me gustan las cosas simples y casi infantiles, ¿no? Entonces era el ejemplo del león, que ya se ha convertido en un clásico, ¿no? Si uno está en una sabana africana y tiene que huir de un león para salvar la vida, pues no necesita saber la fisiología del león, ni su secuencia genética. Ni tan siquiera su comportamiento ecológico, ni toda la serie de cosas que los científicos saben, los que se dedican a estudiar a los leones, ¿no? Necesitamos certezas, entrecomilladas. Es decir, yo tengo que saber qué capacidades tiene el león, algunas concretas, si corre mucho, si tiene buen olfato, si tiene buena vista, si sabe trepar a los árboles, para yo, de entre todas las alternativas, saber qué es mejor y qué es peor de lo que puedo hacer en ese momento, si tengo que esconderme, si tengo que correr, si tengo que trepar un árbol, o tengo que saber esas certezas. Y esas certezas no son certezas en realidad. Puede haber, si le pregunto a un científico, me va a decir, bueno, los leones, bueno, no tienen facilidad para trepar al árbol, pero está documentado que en un caso, eso a un gestor nos da igual. Si hay un caso o dos, esa es la excepción. Tenemos que ir a cosas muy básicas y muy comunes. Si es blanco y en botella, es leche para mí. Ya sé que puede haber agua coloreada de blanco, pero ese no va a ser mi casuística. Tengo que centrarme y tengo que dar por ciertas algunas cosas que en otro ámbito, en un ámbito académico, no serían certezas. Para eso necesitamos construir consensos y necesitamos criterios y necesitamos definición de conceptos. Y hay dentro de este lenguaje que tenemos administrativo, que hay muchos términos que para nosotros son conocidos, cuando salimos de nuestro ámbito no son tan conocidos y tenemos que también que empezar a hablar en el mismo lenguaje, ¿no? Hablar de indicadores, de exigencias ecológicas, de estado de conservación favorable. Eso es un consenso y tenemos que saber qué criterios, qué tenemos que meter en la coctelera para que siempre ser coherentes y para que apliquemos los mismos criterios siempre y nos salgan cosas coherentes, ¿no? Ver cuáles son las áreas de distribución natural con respecto a qué. Hay que establecer valores de referencia, hay que establecer criterios y consensos. Y para eso necesitamos también la ayuda de los científicos. Pero nosotros no vamos a resolver los temas que ya tienen en el mundo científico. Esto de que
Para hacer una carrera académica tienes que publicar en revistas de alto impacto, ya, pero eso yo no lo puedo cambiar. Yo lo que sí puedo contribuir es a que haya una financiación también de la ciencia para temas relacionados con la gestión. Y en eso puedo influir porque o bien financio directamente, tengo dinero para hacer un convenio con la universidad o con una sociedad científica, o porque los fondos europeos cada vez más están orientados a a que haya también un impacto en la gestión, en la mejora de las políticas. Entonces, si un centro de investigación quiere conseguir fondos europeos, no le va a quedar otro remedio que asociarse con órganos de gobierno, con administraciones públicas, porque le van a pedir resultados también en impacto en las políticas. O sea, Europa también lo que quiere hacer es dar fondos para garantizar que cada vez se hacen mejor las políticas o se evalúan de mejor manera. Entonces, estamos condenados a entendernos por una cosa o por otra. Ahí lo que quiere significar esta diapositiva es que no todos trabajamos en todo el círculo, pero sí que hay áreas coincidentes y tenemos que concentrarnos en esas áreas coincidentes, en lo que nos une. Independientemente de eso, cada uno de nosotros tendremos áreas en las que no vayamos a colaborar, lógicamente, porque somos de ámbitos diferentes, pero sí que hay unas áreas coincidentes por todos, por los agentes sociales, por las empresas, por los educadores, por los científicos, por las administraciones, y ahí es donde tenemos que colaborar. Acción integrada sobre intereses comunes, no sobre todo nuestro ámbito de actividad. Y para eso tenemos que conocernos y tenemos que identificar cuáles pueden ser esos intereses comunes. Bien, con este objetivo, nosotros hemos creado la red de conocimiento. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos estos años que venimos colaborando con diferentes agentes, uno de los mayores riesgos que veíamos, salió también ayer en alguna charla, era la falta de continuidad, ¿no? Resulta que nosotros también dependemos de los cambios políticos. Entonces, cada 4 años o menos, hay un cambio de dirigentes políticos que pueden tener otros objetivos diferentes. Y a todos nosotros nos pasa que nos encontramos volviendo a contar a los nuevos que entran por qué financiamos esto, cuál es el interés, por qué estamos colaborando con esta universidad o con este centro tecnológico o con esta sociedad científica. Y lo que queríamos era dar pues una estabilidad a todo esto. Entonces lo hemos metido en un artículo de la nueva Ley de Patrimonio Natural de Euskadi, que todavía está en el Parlamento, pero que parece que se va a aprobar antes de final de año. Entonces, el objetivo es este, marco de colaboración, pues voy a pasar unas diapositivas. Este marco de colaboración, darle una estabilidad, que por otra parte va a ser una estabilidad de financiación, tener una colaboración permanente a largo plazo, porque si uno está desarrollando ya algo que viene en una ley aprobada por el Parlamento, pues tiene detrás un respaldo mayor que si somos los técnicos los que vamos contando cada vez que hay un cambio de gobierno al que venga, ¿no? Entonces, esta red va a ser un registro público. Con un trámite, un procedimiento administrativo, que es una comunicación con una declaración responsable y una aceptación de compromisos. O sea, ser miembro de la red de conocimiento va a ser voluntario y se va a tener una tramitación electrónica de tal forma que cada miembro de la red lo pueda hacer a título personal o como miembro integrante de una organización. Bien, los compromisos que están ahí marcados, esos son los que todo el mundo tiene que aceptar para ser miembro de la red. Son muy básicos. Si estamos hablando de una gestión de datos abierta y colaborativa, si no, no seas parte de la red, ¿no? Estamos hablando de compartir información a través de repositorios públicos de datos. En primer lugar, el Sistema de Información Naturaleza de Euskadi, pero también de GBIF y de Open Data. De usar de manera responsable la información recogida en el Sistema de Información de la Naturaleza. De fomentar y facilitar el intercambio de ideas, el trabajo colaborativo,
El desarrollo de herramientas conjuntas y intercambio de buenas prácticas. A todo eso uno se compromete. Además, puede participar todavía de manera más activa, pero esos son los requisitos mínimos. Esto tiene una serie de ventajas, claro. No podemos decir a alguien que se comprometa sin que vea también ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues no solo acceder a la parte pública del sistema, sino al interior, al módulo de gestión, ser parte de ese sistema de información. Con lo cual tienes acceso también a la información no pública o la información más sensible, porque te has comprometido a hacer un uso responsable de esa información. También la información que tú metas en el sistema se va a publicar de manera automática en GBIF y en Open Data Euskadi. Se va a poder disponer de un portal personalizado, ahora explicaré un poquito en qué consiste eso, a realizar comentarios sobre la biblioteca digital, sobre los documentos que haya en el sistema. Tenemos un sistema de por estrellas en que puedes valorar los documentos que están ahí y también hacer comentarios. Y esa valoración y esos comentarios son públicos, serán públicos. Y próximamente, en la segunda fase, pues, también a realizar anotaciones sobre el registro de observaciones de especies en el campo, porque a todos nos ha pasado que igual hemos visto citas y nos ha llamado la atención, hemos visto que era una cita antigua, entonces el que puedas revisar la información ya publicada y hacer anotaciones, ¿no? Pues esta puede ser una cita incorrecta o esto yo he estado en este lugar y no he vuelto a encontrar lo que se cita de ese tipo. Bien, también tiene las ventajas de la publicación en GBIF. Esto nos lo ha explicado esta mañana perfectamente también Gloria, ¿no? Todo el tema de los DOI, ¿no? Los DOI, los identificadores únicos de objeto digital, es algo que se paga y hay que estar dentro de un club. Si esto ya nos lo da GBIF, pues obtenemos esas ventajas de trazabilidad, ¿no? De ver la repercusión a nivel mundial que tienen los datos que hemos publicado a nivel local, ¿no? Y bueno, pues yo esto que creo que le da un valor añadido, eso desde ser un proveedor de datos pequeño a darle valor a tu trabajo, ¿no? Y a la trazabilidad. Bueno, pues el nuevo sistema se va a hacer en dos fases. Seguramente para cuando acabemos la fase 2 nos hará falta una fase 3, porque estos sistemas vivos siempre vamos encontrando nuevas cosas que hacer. Los módulos son dos, el de consulta pública abierto a todo el mundo y claro, esto también alguien lo ha comentado, ¿no? Cuando decimos a todo el mundo, tenemos que poner información también divulgativa, también de esta que queremos de divulgación científica y también esta que queremos que la sociedad sepa por qué se está protegiendo el patrimonio, ¿no? Con lo cual no podemos estar poniendo ahí muchas referencias, por ejemplo, el tema de las autorías que comentaba Gloria que le llamaba la atención, ¿no? Lo nuestro, la consulta pública, quiere ser más como un Wikispecies, ¿no? En que no vaya el nombre puesto de quien ha hecho cada frase, porque es muy difícil, porque normalmente es un compendio, ¿no? Es un resumen de información que viene de muchas fuentes. Y para eso tenemos toda el módulo documental. A cada especie, a cada hábitat, a cada lo que sea, se le puede añadir N documentos con referencias científicas. Entonces, no hace falta en cada texto poner la autoría, porque normalmente la autoría casi, pues muchas veces soy yo la que aglutino. Personalizable, ahora lo explicaremos mejor. ¿Por qué? Porque nos habíamos dado cuenta, como en casi todos los sistemas que hacemos desde la administración y desde una parte de la administración, están infrautilizados, porque los demás agentes no lo ven como propios. Y entonces, pues hay que integrar a todos los agentes que se vean parte del sistema. Y bueno, como no podía ser de otra manera, pues con los estándares, ¿no? Todas estas jornadas nos han servido para aprender a hablar en un idioma común, ¿no? Que esos son los estándares. Entonces, bueno, hemos implementado Pinyin Core, Darwin Core y vocabularios controlados. No solo vienen campos o no solo viene información del Pinyin Core y Darwin Core, sino que también utilizamos estándares de la Agencia Europea de Medio Ambiente o de los formularios normalizados de datos o de la Comisión Europea, que de facto son también estándares, ¿no? Cuando nos dice que clasifiquemos de una determinada manera los estados de conservación de hábitats y especies. Bueno, pues
Si me habéis oído alguna vez, habréis visto diapositivas de estas mías similares, ¿no? La gracia que tiene nuestro sistema es que todo está, son las flechas, ¿no? Todo está interconectado con todo. Entonces, con ese mismo espíritu seguimos en el nuevo sistema. O sea, básicamente los módulos que teníamos en el sistema actual se mantienen, pero sí que hemos integrado nuevos módulos, que son los que se muestran ahí con asterisco. Uno es el de estadísticas, otro es el de la red de conocimiento y el próximo nuevo que implementaremos en la fase 2 son las actuaciones en lugares Natura 2000, ¿no? Ese que estamos construyendo también entre todas las comunidades autónomas y con el Ministerio. En verde va lo que ya hemos implementado en la fase 1, en azul lo que nos queda por implementar en la fase 2 que estamos a punto de adjudicar, ya se ha cerrado el plazo para la presentación de ofertas y empezaremos a trabajar o este mismo mes o el mes que viene en el módulo 2, ¿no? Además, nos conectamos de manera total con la infraestructura de datos espaciales de Euskadi, con GeoEuskadi. Utilizamos todo lo que ya tiene construido GeoEuskadi en cuestión de información geográfica. También entendemos como información multimedia, fotos, pero también vídeos que colgamos en nuestro canal de YouTube y enlazamos en el sistema. Y bueno, y lo que he dicho antes, ¿no? Nos publicamos directamente en Open Data y en GeoVis. Bien, ahí tenéis el enlace al sistema. Si entráis en euskadi.eus/natura, también entrando en especies, os lleva directamente ya al sistema. Pero hoy, como no teníamos mucho tiempo, no lo vamos a ver en vivo y en directo, vamos a ver unos cuantos pantallazos. Claro. Además de construir un nuevo sistema, estamos migrando, también nos han migrado toda la información que ya teníamos en el anterior. Pero bueno, ya he introducido más de 1 millón de registros de observaciones, porque tenemos una entrada única, ¿no? Lo que decía también Emily, tenemos una entrada única que son los Exceles normalizados. Bien, estas son un poco las claves del sistema, ¿no? Nos hemos renovado, sabéis que no en 10 años, casi en un año o en meses. Corre la tecnología que ya los teléfonos saben hacer más cosas que casi que un ordenador, ¿no? Entonces, estamos aprovechando todas esas novedades tecnológicas. Lo que ya se ha repetido aquí muchas veces es lo de abierto a todo el mundo y lo del FAIR, ¿no? Lo de encontrable, accesible, interoperable y reutilizable. Esos son los principios. Colaboramos con nuestra red de conocimiento, utilizamos el mismo lenguaje y este mismo lenguaje es esto, los metadatos, los estándares y los vocabularios que utilizamos en el sistema, que están públicos también y que están vivos, porque los vocabularios controlados pues los vamos implementando. Lo del portal personalizado, de momento solo hemos hecho una personalización muy pequeña, es decir, que un miembro de la red, si quiere tener su cabecera, que en vez de llamarse el Sistema de Información y Naturaleza de Euskadi, se llame pues Naturaleza de Álava, pues que lo pueda poner. Y que pueda poner su logo y su color corporativo. De momento nos hemos quedado ahí, pero en la segunda fase lo que vamos a hacer además es que de todo el pool de información que hay en nuestra infraestructura, elija qué es lo que quiere mostrar. No tiene sentido que Álava, que no tiene mar, pues tenga lugares Natura 2000 marinos o especies marinas, ¿no? Que elija pues, los lugares, los hábitats y las especies que le interesen. O incluso que un ayuntamiento pequeño pueda tener sus propios pues, especies emblemáticas y nada más, que solo muestre lo que quiera mostrar. O que una sociedad científica, pues yo qué sé, que los de herpetología de Aranzadi pues tengan solo la información sobre anfibios y reptiles. Eso creemos que dé lugar a una mayor utilización del sistema. ¿Por qué? Porque la base de datos o la infraestructura, la información va a ser común, que es lo caro de, y lo costoso, no solo en términos económicos,
sino de horas de pensar cómo debe hacerse. Y sin embargo, lo que se muestra al exterior sea lo que uno quiere que se muestra, ¿no? Que sea lo personalizado. Esperemos que ganemos en uso. Los elementos, bueno, pues son los mismos que tiene Hewitt, ¿no? Especies, en vez de llamarle ocurrencias, le llamamos observaciones y conjuntos de datos, ¿no? Que los conjuntos de datos pueden ser colecciones de observaciones, ya sean los datos primarios también nos centramos en datos de registros de presencia o ausencia, ¿no? Porque estos son los que directamente pueden ser, pueden sacarse estadísticas, son fáciles de interpretar y demás. Para nosotros no tiene sentido meter aquí, pues por ejemplo, ayer cuando nos explicaron todo esto de los GPS, ¿no? Y que son muchísimos datos casi en tiempo real de un solo ejemplar, ¿no? Eso creemos que es mejor meterlo en información, pues la capa que comentábamos, ¿no? De distribución potencial. Es decir, el científico sí que tiene que tener esos datos en tiempo real, pero nosotros no. Nosotros, con que se meta esa información en forma de mapa, yo creo que nos vale, ¿no? Pero bueno, si metemos citas, recopilamos o bueno, pagamos porque recopilen otros, ¿no? Pero ya en formato normalizado, citas bibliográficas de observaciones de especies que nos pueden dar unas tendencias a lo largo del tiempo, o datos de colecciones zoológicas, o de herbarios, o de jardines botánicos, etcétera, ¿no? Necesitamos recopilar no solo la información de ahora, sino para saber las tendencias, para rellenar los famosos formularios normalizados de datos o los informes de aplicación del artículo 17 y el artículo 12, necesitamos una información histórica, ¿no? Pero también, bueno, pues tenemos normalizados programas de seguimiento, y programas de seguimiento no son cualquier programa de seguimiento o cualquier programa científico, sino para eso hemos hecho una guía hecha por mis manitas, de los programas de seguimiento contados a los niños, o sea, en plan naif, como dice Blanca, ¿no? Contando, y es lo que aplicamos cuando sacamos cualquier contrato o cualquier esto, dices, tienes que aplicar esto para que sepas cuál es nuestro idioma, ¿no? Nosotros no queremos un programa de seguimiento en el sentido más amplio científico, sino algo muy concreto para dar respuesta a nuestras obligaciones, ¿no? Y bueno, por supuesto, también se pueden hacer listas de especies y los metadatos son súper importantes para contextualizar la información. Y ahora muy rápido, pues os presento unos pantallazos para que os hagáis idea de cómo es el sistema. Si veis, es muy parecido a cómo presenta Hewitt la información. ¿Por qué? Porque nos era más barato no pensar en nuevas formas y hemos reutilizado muchos estilos del portal de Hewitt. Y porque además así, si alguien está acostumbrado a utilizar el portal de Hewitt, le va a ser muy fácil utilizar no, nuestro portal, ¿no? Y además porque siempre se utiliza de la misma manera, o sea, siempre es, bueno, a la izquierda si lo estoy viendo en un ordenador, luego veremos que también tiene un diseño adaptativo, lo podéis pinchar desde vuestro teléfono y veréis que lo único que cambia es cómo se muestra, ¿no? Pero es un diseño adaptativo. Entonces siempre hay un filtro de búsqueda. Claro, la ventaja de meter la información normalizada es que luego puedes hacer búsquedas sistematizadas, ¿no? Y puedes, de momento no tenemos, como decía antes Mónica también, ¿no? No tenemos, claro, no teníamos antes toda la información estructurada como te permite el Plinian Core, ¿no? Y tampoco tenemos toda la información, o sea, hay de especies que solo tenemos la información taxonómica y nomenclatural. Sobre todo tenemos información más o menos estructurada de las especies del catálogo vasco de especies amenazadas y de los anexos de las directivas y de los convenios internacionales. También queríamos que fuera visual. Si veis ahí esos círculos son las categorías de protección del catálogo vasco para que uno no encuentre rápidamente qué tipo de interés tiene esa especie. O también tenemos esos iconos de forma biológica, saber que para los no especialistas, saber que si eso es un ave o es una rapaz o es una herbácea o es un hongo, o sea, de una manera sencilla, ¿no? Es agrupar los resultados de la búsqueda del filtro que hemos aplicado en el lado izquierdo al resultado de búsqueda de una manera resumida y visual. Bueno, pues también se puede buscar por el tema de las sinonimias, ¿no? Se puede buscar, uno hay veces que no tiene claro, pero lo que está llamando el anexo de la directiva no sé qué, es lo mismo que este otro, puedo buscar por el código Natura 2000.
Puedo buscar por el código y entonces ya me lleva el nombre aceptado, pero ya tengo la certeza. Para nosotros las certezas siempre están entrecomilladas. La certeza de que estamos hablando de lo mismo, aunque luego pueda haber esos problemas de detalle que ha descrito también Mónica, ¿no? Pero tenemos que dar una solución única a todo el sistema, a especies sean de las directivas o no. Entonces tiene que ser un sistema robusto, que luego nos quedan esas cosillas que hay que pulir y que tendremos que poner consensos para ver qué solución de compromiso le damos, que no es una solución científica, es una solución de gestor. Es decir, cuando estamos dando la distribución, ¿qué estamos dando? ¿La subespecie que está en esta categoría o del otro? Ya llegaremos a un acuerdo, porque hay que llegar a un acuerdo. No es una evidencia científica. Bueno, pues lo que se muestra en una ficha de una especie, pues es una galería multimedia con enlaces a vídeos, incluso a bancos de sonidos, ¿no? Si es un ave, pues solemos enlazar también con Xenocanto para que un no iniciado tenga también idea de cómo es esa especie en la naturaleza. Y se nos muestra también un mapa de distribución con esas observaciones filtradas por esa especie. La gracia que tiene utilizar el visor de GeoEuskadi como visor de las observaciones, porque lo que se genera es una capa a la noche con todos los datos alfanuméricos pero georreferenciados, se genera la capa cartográfica que también va a la geodatabase, es que yo puedo superponer otras capas que ya están en la infraestructura en GeoEuskadi. Entonces le puedo superponer pues la capa de áreas de especial protección que están en el plan de gestión, le puedo superponer la capa de Natura 2000, le puedo superponer la capa de infraestructura verde, le puedo superponer la capa de servicio ecosistémico, le puedo superponer el mapa forestal, lo que a mí me interesa en cada momento. Este es un ejemplo, pues, de superposición de la infraestructura verde, por ejemplo. Y luego, pues, el detalle de una observación en concreto te dice de lo que está y te puedes ir desde ahí, desde el mapa, al detalle de la observación. Y ahí, bueno, pues tienes todos los campos del Darwin Core que estén cumplimentados con todo lo que haga falta. Te puedes ir al detalle concreto de una observación. Bien, en las fichas de las especies también, bueno, pues se puede ver la información estructurada según los campos del Plinian. Claro, puede estar más o menos fina esa información dependiendo del interés de la especie. Y esto poco a poco lo iremos complementando. También la idea es que todos los miembros de la red de conocimiento, cada uno desde su campo de conocimiento, pueda ir complementando estas fichas. Pues la época de observación, etcétera, porque esto quiere ser también una herramienta de capacitación y de sensibilización. Es decir, que un profesor de secundaria pueda utilizar esto como un recurso educativo. O que un centro de interpretación de la naturaleza lo pueda también utilizar. Incluso que un agroturismo en el medio rural, este que le queremos dar también, pues generación de empleo y de riqueza, pues pueda tener ahí para que sus clientes, que igual pueden ser clientes interesados en la observación de aves, puedan tener información para utilizarlo o un guía de interpretación de la naturaleza. Esto quiere ir un poco en la línea de esos fondos de recuperación de Next Generation que sean dinamizadores de emprendimiento en el medio rural. Bueno, también, aparte de los Plinian Core, Darwin Core, también ponemos resúmenes de información de los formularios normalizados de datos, ¿no? Para que alguien no iniciado en toda nuestra jerga pueda saber cómo son las evaluaciones globales o las tendencias, ¿no? De una forma sencilla con iconos, ¿no? Pueda saber un poco el estado de conservación de estas especies. Ya que hacemos la evaluación para mandarlo, estamos obligados a mandarlo a Bruselas, pues que eso también sea público, ¿no? Y que todos sepamos un poco cuáles son las perspectivas futuras, cómo va el hábitat, cómo va la población, que haya también información de las amenazas y las presiones más relevantes, también está recogido. O sea, hemos integrado los campos
o los estándares que nos daba algo internacional como el Clean & Core con cosas que también ya están estandarizadas a nivel europeo. Bien, también nos da unas estadísticas sencillas. En la fase 2 avanzaremos en el tema de indicadores y avanzaremos en el tema de estadísticas, ¿no? Pero bueno, pues que nos pueda dar este tipo de indicadores. No sé si se lee bien, pero bueno, luego os podéis ir metiendo para que veáis, pues, observaciones por el territorio histórico, por municipio. Si vamos a la búsqueda de observaciones, un poco es lo mismo, ¿no? A la izquierda el filtro, a la derecha el resultado en forma de tabla o en forma de mapa. Claro, cuando uno no le mete ningún filtro y tiene más de 1 millón de observaciones y creciendo, pues también esto no lo aguantaba el propio, la arquitectura DESRI que va detrás, ¿no? Entonces, la solución que hemos dado es agrupaciones por cuadrículas 10x10. Y esto también es interesante porque te muestra, es como un mapa de calor que te muestra dónde está más esfuerzo de muestreo, ¿no? En qué zonas está, hay más observaciones. Incluso si haces los filtros por especies, te dice también, puedes ir viendo, ¿no? Que para qué especies hay mucha más información y para cuál menos. Con lo cual te puede dar también un análisis de identificar huecos o lagunas de información, ¿no? Si te vas al mapa, pues lo mismo que antes, ¿no? Puedes ir haciendo zoom, primero te las agrupa por cuadrícula hasta la observación individual. Te vas otra vez a la ficha de la observación. Puedes complementarlo con cualquier capa cartográfica que no tiene por qué ser ambiental. Puede ser una capa de salud o puede ser una capa de contaminación del suelo o puede ser cualquier otra capa. Con los conjuntos de datos, lo mismo, buscas los conjuntos de datos, todavía no tenemos migrados todos los que tenemos. Y si ese conjunto de datos de manera automática está publicado en GBIF y en Open Data Euskadi, te da el enlace a la ficha en Open Data Euskadi y a la ficha en GBIF. Con lo cual, ahí también tienes pues, todo lo añadido que te da GBIF, ¿no? Pues el número de utilizaciones que se ha hecho, la trazabilidad, las citas en artículos científicos, porque al publicar en GBIF, como os ha contado antes Gloria, pues tiene ese DOI que puedes hacer la trazabilidad. El tema de los vocabularios controlados, que se pueden consultar en la parte pública y se pueden descargar en un Excel, pues cuando estamos en la parte de gestión y estamos cargando observaciones dentro de un conjunto de datos que se hace con un Excel normalizado y solo puede ir con un Excel normalizado, pues hay un proceso semiautomático de matching, ¿no? De ver lo que se ha llamado de una determinada manera en el Excel que ha entrado, yo lo voy a relacionar con este ítem de un vocabulario, de una lista cerrada, ¿no? De tal manera, así luego, cuanto más tengamos normalizado, las búsquedas nos saldrán más finas, ¿no? De la información. Bien, también tenemos el control de la publicación para cada registro. Podemos decir si se ve la coordenada y salen todos los niveles, o podemos decir que solo se vea la localidad y no se muestra en el mapa, pero sí se muestra el resto de información. Y hay todos los niveles intermedios, ¿no? Eso, el propietario del dato es el que decide para cada registro cómo quiere que se muestre. Por defecto, si no se dice nada, se muestra público. Las descargas, hemos utilizado el modelo también de GBIF, en la que, claro, con el sistema actual teníamos mucho problema en que estos robots que van haciendo consultas nos tiraban el sistema, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora existen otras técnicas de que todo va en el navegador, en cliente, etcétera, etcétera. Y entonces lo que se le pide, aunque cualquiera desde el público, no tiene que ser la red de conocimiento, puede hacerse una descarga, lo que les avisamos es que si van a hacer una descarga muy grande, igual les conviene bajarse todo el conjunto de datos desde Open Data y ya está. Pero bueno, pues que nos deje un email y que luego se avisa cuando llega la descarga, ¿no? Y bueno, pues con los disclaimers igual parecidos a los que tiene GBIF. Bien, cuando te avisa el email, te da el enlace de descarga y la descarga te dice hasta qué día es válida, que son 15 días. Una vez hecho eso, pues ese archivo desaparece
porque no podemos cargar en esos servidores con tanto, ¿no? Pero tú siempre puedes volver a ejecutar el mismo filtro y volver a hacer otra petición de descarga. Bien, las estadísticas, pues también, ahora ya con todo lo que tenemos, pues puedes hacer, estos son gráficos interactivos que son muy bonitos porque van cambiando, ¿no? Las estadísticas por rango taxonómica, o por mes, por conjunto de datos, por año, por territorio histórico, por municipio y luego las totales del sistema, ¿no? El total de especies que hay en el sistema, el total de especies con plan de gestión, ahora no nos sale el porcentaje de especies migratorias porque, porque todavía no hemos metido esa información estructurada. En cuanto empecemos a meter esa información estructurada, pues son cosas que te genera automáticamente, ¿no? Y bueno, pues de condiciones ambientales, de evaluaciones globales, podemos ir viendo qué porcentaje de especies tiene un estado de conservación global favorable. Tenemos ya también desarrollada la API, estas aplicaciones que sirven para que se entiendan los sistemas entre ellos, ¿no? Y la interoperabilidad. Como antes también nos han explicado, la API de aquí de Aragón, pues son similares, ¿no? La red de conocimiento, pues bueno, pues tiene una ficha explicativa y cada miembro de la red va a tener su ficha en la que cada uno va a poner ahí su descripción como quieran. Los instrumentos de protección también tienen su ficha descriptiva para que se sepa de lo que estamos hablando y lo que os decía, los que os comentaba del diseño adaptativo. De la izquierda es cómo se vería en un teléfono móvil. A la derecha, como se vería en una tablet o en un iPad. Y bueno, este es el equipo de trabajo. Normalmente los proyectos grandes informáticos los hacemos con una encomienda a la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, que se encargan de hacer toda la gestión del proyecto, desde sacar el pliego hasta la adjudicación y luego el seguimiento que se cumplan con los plazos, con los entregables, con todo. En este sistema los adjudicatarios han sido Inetum, pero que es un, bueno, al final ya sabéis que estas empresas también se van haciendo cada vez más grandes, ¿no? Y se van comprando unas a otras, pero son los mismos que nos construyeron el anterior sistema, que antes se llamaban GFI. Y bueno, yo soy la responsable de todo el análisis funcional, de la coordinación con los demás. Pero bueno, es un trabajo también de integración de conocimientos, ¿no? Todos aprendemos. Yo ya hablo con una naturalidad de APIs y yo qué sé, y de capas cartográficas y de no sé qué. Y ellos no os imagináis cómo hablan de hábitats y de especies, ¿no? Como decimos, es un barniz, pero hemos tenido que aprender también a hablar en un mismo idioma. Pero ellos siempre quedan como ocultos y bueno, pues yo quería también poner de relevancia la importancia de contar con un buen equipo, ¿no? Y sobre todo son personas que espero seguir contando con ellos, que muy involucradas en el trabajo y muy entusiastas, ¿no? Que quieren que su trabajo sea útil, ¿no? Para el que lo va a utilizar. Y ya está, eso es todo.